Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa emplumado. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca, en que me iré, y me da mucho gusto saludarlos desde esta vieja cabina de radio que transmite desde un estudio de televisión ubicado en los estudios de cine más grandes de Latinoamérica. Hoy comenzamos nuestra séptima temporada gracias a ustedes y por supuesto a Canal 22. Además debo decirles que este año Me Canso Ganso ha sido nominado por tercer año consecutivo como Mejor Magazine por los premios TAL que otorga la Red de Televisoras de América Latina, y eso nos pone muy felices y queríamos compartirles nuestra alegría. Y bueno, hoy regresamos al aire con un programa espectacular. Nos acompaña una protagonista indiscutible del cine, del teatro y de la televisión mexicana, la primera actriz, Ofelia Medina. ¡Wii! Y en la música vamos a escuchar a una banda de alma ponqueta con un nombre que pareciera de franela. ¡Las Pijamas! ¡Wii! ¿Qué onda, Gansito? ¿Cómo estás? Oye, qué gusto verte nuevamente. Me acuerdo cuando comenzamos este programa que eras un polluelo recién salido del cascarón y ve cómo has crecido. Ahora sí ya podemos decir que tienes peluche en el estuche. En fin, bueno, y ahora sí es momento de saludar a mis queridísimos... Perdón. Ay, se me hizo un poquito tarde porque es que el metro se pasó el alto y luego lo detuvo la policía y le puso una infracción y ay, perdimos muchísimo tiempo, pero ya estoy aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, pero perdón, estamos al aire. Supongo que tú eres la nueva becaria, ¿verdad? Pero es que ya estamos al aire. Usted es el señor Fernando, ¿verdad? Sí. Ay, pues es que sí se ve más traqueteado en vivo, ¿verdad? Pero yo soy Sabi, mucho gusto. Mucho gusto, Sabi. Oye, pues sí, qué interesante que estés aquí y todo, pero ponte a revisar ahí en lo que continuamos con el programa, ¿sí? Bueno, amigos, wow. Oye. ¡Guau! Wow. ¿Qué haces? En fin, vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar con el programa y vamos a presentar a nuestros queridos músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Hola, Fer. Pues estamos encantados de regresar a este hermoso puerto. Pero para variar, estamos preocupados por este Javiolín. No me digas, ¿y ahora qué pasó? Tú sabes que Javiolín lleva la música en la sangre. Sí. Se fue a hacer unos estudios y resulta que tiene mala circulación. No me digas, Javiolín, no me digas que ya llegaste a ese triste momento en la vida de un hombre en el que ya no alcanzas la nota. Sí, te digo, Fer. Maldito colesterol. Te dije que no me dijeras, Javiolín. Es que, caray, pero es que hay que bajarle a las flautas, amigo. Pero ¿cómo le voy a bajar si me la paso con una flautista? Bueno, eso sí es un pequeño problemita. En fin, bueno, ni modo, pues ya no llevarás la música en la sangre. Ahora podremos decir que llevas la música en los huesos. Abrazos, queridos amigos, me da gusto verlos de nuevo. Y bueno, antes de continuar, queremos también aprovechar este momento para recordar a dos grandes maestros a quienes despedimos esta semana, un maestro de la imagen y otro de la palabra. Francisco Castro Leñero, explorador incansable de la forma y muy querido maestro de varias generaciones, y Gilberto Prado Galán, malabarista de las palabras, palindromista y ensayista luminoso, que se fue de forma sorpresiva a unos días de haber publicado el que se convirtió en su último libro titulado Ella era el jardín. Los recordamos con muchísimo cariño y admiración. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de presentarles a un grupo que nos enseñan que el punk no estaba muerto ni andaba de parranda, sino que... Ay, perdón. ¿Qué rompiste? Una figurita. Oye, el retrato de mi abuelita. Ven acá, por favor, Sabi, acércate. Necesito tenerte, mira. Una disculpita. Mejor acompáñame a presentar a este grupo de Glitter Punk que vive para cantarle a la diversidad con la furia de su música. Le damos la bienvenida a Las Pijamas. ¡Sí, Las Pijamas! Girls, watch out for those weirdos. We are the weirdos, sister. Enciérrame en tu caja de zapatos, así el fantasma de tu habitación. Why don't you take over? Las pijamas aquí en Me Canso Ganso. Bienvenides, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias. Muchas gracias, Sofi Ru, Honoka, Daniel Otero Satánico y Gogo, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias, bienvenides. Gracias, oigan, qué padre proyecto, me encanta. Yo debo reconocer que les conocí en el Alicia, en este multiforo, que ya está en sus últimos tiempos, pero un espacio alternativo, underground. Y bueno, ahí descubrí con mucho gusto las pijamas. ¿Cómo surgieron? Cuéntanos un poquito, Sofi. Pues yo empecé la banda en 2019, cuando tenía 19 años, tenía ganas de hacer una banda, ya tenía bastante tiempo escuchando pues Bikini Kill, Hole, Babes in Toyland, todas esas bandas como del grunge y del Riot Grrrl. Entonces pues empecé la banda, o sea, de que cuadernazos, guitarrazos, y pues aquí estamos. O sea, fue como una idea que tenía desde hace mucho y que pues, se consolidó hasta ese entonces, ¿no? Está increíble. A mí me llama la atención el término del género de la música que hacen, porque bueno, sí es como punk, pero hay un glitter punk ahí. Cuéntanos, Honoka, ¿qué implica el género que tocan? Pues justo creo que no nos sentimos como que encajamos en el término de punk, y la verdad es que todos nosotros somos como muy inventadas, también como muy... pues jotas y así, entonces pues dijimos, pues un poquito de glitter al punk, entonces un poquito de brillantina. Sí, porque, o sea, en sí nos gusta el punk, pero como dice Jon, o sea, la esencia así como, pues ya sabes, se conoce el punk como más thrasher y como más macho. Sí, como más macho, ajá, y como que pues el glitter le da ese toque como de versatilidad, pues, sí, más versatilidad, más girly, pero también el lado más como thrasher y grunge. No, y a pesar de, bueno, de la distorsión y todo esto, pues hay en las melodías también una especie de ternura torcida, ¿no? Sí. Y algo que también me gusta mucho, pues es la imagen, que también, como dices, inventadas, pero qué bien se inventaron. Daniel, cuéntanos un poquito, ¿cómo fueron creando? Pues yo creo que fue un proceso de cada uno, pero también como grupo, pues tienen una imagen muy, muy padre. ¿Cómo se dio eso? Pues creo que cada uno de nosotros como que tiene un estilo diferente, pero como que sí combinamos, ¿sabes? Y pues tenemos referencias como, pues igual de bandas, como Hole, Courtney Love y sus vestiditos. Ajá. Y sí, parecen muñequitos y así. Sí, parecen muñequitos, sí, ajá, sí. Son como contrastes, como la gente nos ve vestidos así y piensa que, ay, van a tocar algo así, bien tierno, sí. Y o sea, sí, pero también un contraste como fuerte, o sea, las dos caras de la moneda. Claro. Veía en uno de sus videos que también tienen como referencia, o por lo menos aparecía ahí entre los discos de Hole, a las Ultrasónicas, que son una banda también muy querida, muy underground, pero pues que todavía ya anda por ahí la Ali Guagua, la Jessie Bulbo, ya cada uno de sus proyectos. Sí, acabamos de tocar con Jessie y pues fue un honor, sí, de que pues las Ultras, un sueño. Las Ultras ha sido, pues sí, es como, de México es como, pues muy fuerte. Pues sí, fue el primer grupo además de chavas que pues con un discurso así completamente antipatriarcal y diciendo cosas que pues no se atrevían a decir en ese tiempo, ¿no? Oigan, y bueno, grabaciones, presentaciones próximas. Yo ya escuché algunas canciones de ustedes en plataformas, pues, pero no sé si ya hay un disco o son solo sencillos. ¿Cómo ha sido? Pues hasta ahorita tenemos nada más sencillos bajo el perfil de Las Pijamas. Antes, o sea, como empezamos la banda con otro nombre que era PJs at Punk Fest, tenemos otro EP y ya después nos cambiamos a Las Pijamas. Larga historia, nadie lo podía pronunciar, entonces nos cambiamos a Las Pijamas. Ya tenemos esos 3 sencillos en Spotify, pero ahorita estamos grabando el álbum, que va a ser como 10 canciones. Sí, bueno, buenísimo. Una de las canciones que van a ver en esta sesión pues es Fea, que es nuestro próximo single y ya sale el próximo mes. Y Nancy fue pues nuestro pasado single que ya salió hace un año, ¿no? Entonces, en YouTube. Véanlo. Un gran video. Sí, está muy bueno. Justo de ahí vi que estaba apareciendo el disco de Las Ultras. Sí, tenemos como, bueno, ese video y como algo que queremos como dejar muy claro, como que en Las Pijamas, o sea, tratamos de como nuestras influencias, aparte de la música, tenemos muchos elementos como de las películas de horror o de la cultura pop, y como que intentamos plasmarlo tanto como en la música, pero también en lo visual y lo estético y todo eso. Entonces, pues sí, el álbum ya estamos trabajándolo. Un shout out a nuestra ingeniera amadiosa Sharon Aiza Engel, que es nuestra productora, y pues estamos trabajando ahorita con ella en el ya nuestro primer disco full, porque pues ahorita sí ha sido puro single y pues el EP. ¿Y algún concierto próximamente? Sí, vamos a tener un show el 19 de noviembre en el Museo del Chopo con Es como un evento, como un festival, que es como de mujeres rockeras. Sí, es un ciclo que está... Lo que sea que eso significa. Sí. Mujeres rockeras. Alejandra Guzmán. Yo no me defino. Yo no tengo definición. Muy bien. Bueno, pues ahí estaremos gracias, disfrutando su música. A mí, en particular, me encanta verles así, en esta locura y en esta ternura salvaje de Las Pijamas. Así que vengan muchas tocadas, muchas grabaciones, muchas canciones. Y bueno, gracias, vamos a seguir escuchando más música de ustedes aquí en Me Canso Ganso, así que no se vayan. Hola, mamá. Regresamos, amigos. Hola, mamá. Hola, mamá. Saludos. Gansito, ¿te gustaría conocer el sabor de la mantequilla? ¿Te gustaría un vestido bonito? ¿Te gustaría vivir deliciosamente? Firma aquí, pero pon atención en las letras chiquitas, porque el diablo está en los detalles. Robert Johnson. Para conseguir lo que deseas, puedes seguir el camino del virtuoso esfuerzo o tomar la vía rápida del pacto fáustico. Cuentan que así lo hizo Robert Johnson, el rey del Delta Blues, extraordinario artista cuyo legado musical, limitado a solo 2 sesiones de grabación, marcó un cisma en la forma de tocar la guitarra e influenció a los más grandes expositores del blues, el rock y el folk. Johnson nació en Hazelhurst, Mississippi, en 1911. Su amor por la música era mayor al que tenía por los estudios. A los 16 abandonó la escuela, se casó, enviudó y se consagró a la guitarra. El problema es que era malo, malísimo, malicisísimo. Frustrado y humillado, Johnson desapareció. Cuando fue visto nuevamente, era otra persona. Su maestría al tocar la guitarra dejó con la quijada desencajada a músicos como Son House y Willie Brown, que atestiguaron cómo aquel muchacho que tocaba peor que se hubiera aprendido con el guitarra fácil, se había transformado en una deidad blusera. ¿Cómo fue posible? La leyenda dice que una noche, el desesperado Johnson se dirigió al cruce de las carreteras 61 y 49 de Clarksdale por una razón. Las encrucijadas son espacios donde el rumbo no es claro ni lineal. ¿A dónde te llevaron tus pasos? Depende de la dirección a la que se encamina. La encrucijada es el preámbulo de la decisión vital. Ahí estaba Johnson cuando se apareció el diablo en persona. El maligno tomó la guitarra de las manos de Johnson, la afinó y se la devolvió. Y a partir de ese momento, el músico fue capaz de componer canciones de una genialidad considerada maléfica. Y es que, de por sí, el blues era cosa del diablo para los blancos escandalizados de la época. Entre 1936 y 37, Johnson grabó 29 canciones. Algunas, como Crossroad Blues y Me and the Devil, nutrieron la leyenda del pacto entre el músico y el diablo. Pero existe una explicación menos sobrenatural a su talento. Durante su ausencia, Robert Johnson había tomado clase con otro talentosísimo bluesman, Ike Zimmerman, que tenía la estrafalaria costumbre de dar sus lecciones por las noches en el cementerio. Robert Johnson murió sin alcanzar los 30 años. Fue él quien sentó los cimientos del Club de los 27. Vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Pero sobre todo, su historia nos enseña que el fuego del infierno es amigo, siempre y cuando sepas negociar con él. Grandes pensamientos. El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa. Le Luthier. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es tiempo de presentarles a una extraordinaria actriz, directora, productora y activista que realiza una gran labor para difundir la cultura de los pueblos originarios. Damos la bienvenida a la primera actriz, Ofelia Medina. ¡Wii! ¡Bravo! Muchas gracias. Voy a... Bienven, por favor, cheque usted tarjeta. Yo paso a darle un abrazo. ¿Cómo ¿Cómo estás, querida? Mucho gusto, buenos días. Bienvenida, por favor. Ay, qué bonito el altar. Bienvenida a nuestra cabina de radio con nuestra ofrenda. Al ratito vamos a pasar ahí a recordar a todos esos seres que se nos han ido allá, que estamos a unos días de nuestra tradicional celebración del Día de Muertos. Pero gracias por estar aquí, Ofelia Medina. Qué placer tenerte en nuestro regreso a la televisión, porque es nuestra 7ª temporada, así que es un programa muy especial. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Nosotros muy felices de verte. Y además, en una temporada en la que todavía hay una película ahorita en cartelera donde tú la protagonizas, Mal de Ojo, donde haces a una abuela bruja, malvadísima. Y me parece que no solo que es una buena película que revive el género de horror en México, que siempre se ha hecho, pero cada vez se hace mejor, pero también creo que es un momento interesante porque creo que estamos viviendo una reivindicación de las brujas, ¿no? Sí, claro. Es la hora de las brujas. Ahora sabemos que curiosamente esas brujas con las que nos asustaban eran mujeres brillantes, inteligentes, rebeldes, y que ese patriarcado se encargó de exterminarlas durante muchos siglos. ¿Cómo te sentiste al encarnar una bruja en esta era de brujas liberadas y revolucionadas? Ay, me sentí muy normal. No tuve que actuar nada. Me sale muy natural. Del alma. Sí. ¿Siempre te has sentido un poco bruja, por así decirlo? Pues siempre he estado muy bruja, que eso es otra cosa. Bueno, pues en eso todos, ¿verdad? Sobre todo acá mis compañeros. Sí. Bueno, sí, siempre hemos sido brujeriles. Bueno, pero es increíble, es un papel tremendo, que además conecta con una idea que me parece muy interesante, que es la idea del mal. Porque yo siempre he pensado que el mal quizás no existe y que lo que existe es a veces la ignorancia, ¿no? Y que la ignorancia crea mucho mal. Pero también es probable que sí exista una maldad pues inherente al ser. ¿Tú qué has pensado a la hora de hacer un personaje así de malvado? Bueno, yo creo que lo que decimos el bien y el mal, que es demasiado cerrado el concepto, son parte de la vida. El ometeotl, la dualidad. La dualidad, sí. Y sí existe, yo sí creo que hay personas que actúan malvadamente. Sí. Sí, cómo no. Bueno, sí, digamos que hay brujas blancas y brujas del mal, hay brujas en la política también, hay brujos malvados también. Pensaba en una especie de bruja que fue un gran personaje del teatro, que fue la Celestina, que encarnó Ofelia Guilmain, que fue también una persona muy importante en tu vida. No, nos ponemos de pie porque además gran actriz, gran persona, que a ti además te condujo a los terrenos de la televisión donde hiciste cosas increíbles. ¿Cómo recuerdas a doña Ofelia, gran personaje? Bueno, Ofelia me recibió en su casa porque yo sigo siendo amiga de Mona, su hija menor, y bueno, de toda la familia. Y Mona y yo estábamos ensayando con Julio Castillo. Otro. Muy bien. Y aquí, Julio Castillo. Y un día la Mona dijo, voy a traer a mi mamá al ensayo. Entonces todo el mundo se aterrorizó, iba a venir la Guilmain, qué emoción. Y llegó y vio el ensayo con muchísimo gusto, se reía, lo comentaba, y al final me llamó y me dijo, ¿y tú cómo te llamas, muchachita? Dije, pues me llamo Ofelia. Y me dijo, no, Ofelia solo hay una, y soy yo. Y a ti te veo que eres muy fuerte y que estás muy, te vamos a decir La Ponchita. Y ese es mi nombre entre la familia teatral. Me llamo La Poncha porque la maestra dijo que hasta que no lo mereciera yo, no me iba a llamar Ofelia. Y finalmente después ya me dijo, pero eres Ofelia la chica, porque ella siempre será la grande. Qué tremenda. Bueno, y la recordamos con mucho cariño y con mucho respeto, pero también creo que te has ganado tu lugar y tu nombre cabalmente. Bueno, ya llamarme Ofelia, sí, ya, me lo gané. Y vaya que te lo has ganado a la vez con una con una gran libertad para escoger los caminos que has recorrido en la vida. Yo fui bailarina. Ah, bueno, claro. Cuando y estudiaste. De ahí, en la Academia de la Danza Mexicana de Bellas Artes, una institución que sobrevive, afortunadamente. Y ahí estudié la carrera de danza hasta 9 años. Ahí entré a la Compañía Nacional, pero ese mundo que era el Auditorio Nacional, la Academia de Danza, la Escuela de Teatro, la Sala Villa Urrutia, sí, el que ahora es el Teatro Julio Castillo. Ahí tuve el privilegio de pasar mi infancia y conocí a Julio cuando yo tendría como 10 años y ahí llegó Alejandro Jodorowsky cuando yo tenía 11 años y él llegó a darnos clase de pantomima. Y wow, nos abrió una puerta así al mundo realmente, porque Alejandro venía con una apertura, potencia, con una locura, sí, increíble. Y yo tuve ese privilegio también de trabajar con él, de aprender con él desde los 11 años. Y mi primer espectáculo, lo primero que hice profesionalmente, fue un espectáculo con Alejandro Jodorowsky, que todavía no tenía esta fama de ser tan, bueno, se estaba dando a conocer en México, pero no hacía un teatro nada convencional. No todos los actores, digamos, que les interesaba trabajar en obras que confrontaban al público de maneras tan creativas y radicales. ¿Tú cómo te sentías trabajando con él en ese tiempo? Pues normal. Ese era mi mundo. Yo no lo veía como un ser extraño. Yo lo veía como mi maestro de pantomima, y bueno, ahora que lo veo, creo que todos mis maestros y compañeros deben haber sido para la sociedad, un poco extraños. Un poco extraños, sí, después nos volvimos hippies y comunistas después, y todo eso y fue, pues ahí, generado en ese mundo que era el mundo de los estudiantes de arte, en los años 60. Fue una generación que, pues, de ruptura, ¿no? Con las viejas tradiciones, sí, incluso de hacer teatro, ¿no? El teatro era más convencional, sí, era un muy buen teatro, era la época de los teatros del Seguro Social y todo esto, sí, pero pues era todo muy, muy ortodoxo y a ustedes les tocó romper desde en el arte y en la política. Tú viviste el 68 en la prepa, ¿no? ¿Estabas? Sí. ¿Cómo ves a la distancia, a tu generación, a tu propia generación? ¿Cómo te sientes después de todos estos procesos de cambio que además seguimos viviendo en este país? No ha parado de cambiar México. Cada generación le toca un poco romper la parte que le corresponde hacia el futuro. ¿Cómo te sientes tú con esa Ofelia veinteañera que le tocó este momento? Yo no me veo como individuo. Yo me veo como parte de una generación, uh-huh, y también como parte de un movimiento cultural y artístico. Y no lo llamo político porque la palabra me... pero dijéramos social. Ajá. Entonces, no me veo como individuo porque desde entonces fui parte del movimiento. Nunca líder, ni nunca nada, sino eso éramos. Y después, bueno, con el movimiento zapatista, que es la transformación más importante de estos siglos, ¿verdad? Pues ahí también lo que aprendimos es a ser seres de la comunidad, no individuos sufrientes, ¿verdad? Claro. Sino parte de eso, de la comunidad, y eso es lo que veo que en ese sentido mi vida ha ido cada vez haciéndose más claro que mi ser es un ser colectivo, comunitario, y así es donde me siento mejor. Creo que muchos hemos vivido este proceso, ¿no? De entender que también este individualismo voraz, egocéntrico, es lo que quisiera, digamos, un poco el sistema, ¿no? De nosotros, que seamos seres, que nuestra mayor satisfacción sea comprar cosas o entrar a esa dinámica comercial. Y entendernos como parte de la colectividad, creo que libera mucho esa alma también. Es aprender a hacerlo. No lo sabemos hacer. Fuimos educados en el individualismo. Sí, a no ver al, ver al otro, ¿no? Y no ver al otro, sino verlo como un enemigo. Y eso es la destrucción de la sociedad. Entonces, lo que aprendemos hoy día de los pueblos originarios, de las comunidades organizadas, de los zapatistas, de las abejas de Acteal, sí, es a reunirse con objetivos, a establecer prioridades, que es lo que la sociedad no quiere que hagamos. Quiere que andemos acá pendejados en una, en la otra, acá, allá, sí, 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 y no tener un objetivo común, sí, y saber cuál es lo prioritario, aprender a establecerlo y aprender a comprometerse y aprender a seguir el compromiso, a cumplirlo, ¿no? Que eso es lo más... Sí, 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 la constancia, el compromiso. Como, no, vaya que sí. Pero bueno, lo has logrado y también creo que te vuelves... No, lo he logrado. Hay que... Fueron a sacar unas copias, pero... Perdón, oye, Ofelia, ¿tú sabes dónde se conecta el escáner al fax? ¿Con qué botón? Sabi, estamos en entrevista con... Caracoles servidos... Yo a usted la conozco. Yo a usted no. Es usted una famosa pintora. Sí. No, sí. Es usted una hechicera. Pues, es también usted miembro de un reconocido grupo criminal. Pues, ay, también. Oye, pero no, estamos en la entrevista. Bueno, sí, disculpen, voy a correr porque... Sí, no sé dónde está el fax. Que urge. Sí, yo lo conecto, no se preocupen. Adiós. Adiós. Mucho gusto, que estén muy bien. Sí. Hasta luego. Ya vengo con las copias, sí, con permiso. Sí, ¿sí? Cuidado con... Sí, qué bueno. Bueno, casi se nos cae el... Perdón, Ofelia. Es que es la nueva becaria, acaba de entrar a trabajar y bueno, sí, tú sabes cómo es eso. Se les notó. Bueno, para salir de la sorpresa de la entrada, la irrupción de Sabi, vamos a un número musical, si te parece. ¡Claro! Porque sé que también eres una gran melómana y la música siempre nos inspira. Esta es música transgresora de veras. Vamos a ir con otro musical, con este grupo de ponquetas cuya música patea y le escupe al patriarcado y a la violencia de género. Con ustedes, Las Pijamas. Diccionario de neologismos, gitanjáforas y parasíntesis. Nalguimántico. Relativo a la nalguimancia, persona que lee las nalgas. Concepto inventado por el escritor Francisco de Quevedo para burlarse de los quirománticos. Nalguimántico. Estamos de regreso en Me Canso Ganso y seguimos platicando con la primera actriz Ofelia Medina y cantando también un poquito estas viejas y bonitas canciones, Ofelia. Oye, pues hay muchos temas de los que yo quisiera platicar contigo, pero creo que hay uno que el mismo tiempo ha hecho que se imponga, que es la película de Frida, que hiciste ya hace algunos años, dirigida por el queridísimo y entrañable Paul Leduc, a quien le mandamos un abrazo allá donde se encuentre, pero que la verdad es que fue el inicio de algo que hoy ha rebasado todos los pronósticos, lo que se llama la fridamanía. A mí me ha tocado ya, no solo en Coyoacán o en México, sino en Bariloche, en Argentina, llegar y parece que ahí nació Frida. O sea, todo está lleno de muñequitos, de fotografías. Un personaje que se ha vuelto muy querido, muy popular, pero que cuando ustedes hicieron esa película no era ese fenómeno. Ustedes de algún modo creo que lo comenzaron, Ofelia, y la encarnación que hiciste tan tremenda de Frida, desde el dolor, desde... Pues a mí me fascinó hasta la fecha, creo que nos sigue reverberando a muchos esa Frida que tú hiciste. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado en este tiempo con la figura de Frida y ese momento en el que Paul Leduc y tú y todo ese equipo maravilloso lograron llevar a cabo esta proeza cinematográfica? Al mismo tiempo que conocí a Alejandro Jodorowsky, tenía yo 11 años, fuimos de la escuela a la casa de Frida y apenas se había hecho un museo, la Casa Azul, y fuimos, y para mí fue un shock. Yo tenía 11 años, pero era una niña educada en una escuela de arte y sensible, y leía mucho, pero entrar a la casa de Frida Kahlo fue para mí una cuestión física muy fuerte. Tuve sensaciones que no había tenido nunca, y entonces en la casa de Frida todavía estaba su pintura. Hoy día ya no está ahí, se la llevaron a la Noria, pero en aquel entonces recorrías las habitaciones y ahí estaban las pinturas de Frida. Y para todas nosotras fue fuertísimo. Éramos de la primaria Cuauhtémoc M121. Entonces mis compañeras se empezaron a reír de mí porque vieron que éramos parecidas, y una niña me pintó con pluma las cejas. Y entonces, desde entonces, me intoxiqué de esta persona impresionantísima, porque Frida ahora es así pero realmente muy poca gente conoce la dimensión del artista que es Frida Kahlo, claro. Porque como escritora y como artista, su diario es una gloria, y lo que dice el diario, su filosofía, sus sentimientos, era una cosa... Frida era una mujer cultísima, una mujer que había estudiado a Marx, el movimiento comunista en alemán, ¿verdad? Porque ella hablaba alemán. Entonces yo desde los 11 años me obsesioné con Frida. Y así pues Iba yo a su casa, ya en la secundaria, nos íbamos de pinta a la casa de Frida y nadie iba a la casa de Frida, nadie. Nada que ver con ahora las colas que hay. O sea, nosotros tocábamos, nos abría el cuidador y ahí nos íbamos a fumar al patio de la casa de Frida y a leer sus libros, y ahí fue donde yo supe lo que era el comunismo, el amor a las culturas mexicanas y tantas otras cosas, el surrealismo. Y entonces me volví eso, adicta a ella, y después cuando me volví actriz empecé a buscar quién quería hacer una película sobre Frida. Y muchos directores me dijeron, ¿de Frida Kahlo? Pero ¿cómo se te ocurre, señora tan fea, bigotona, marihuana, lesbiana, mal hablada? ¿Cómo se te ocurre? Y bueno, pues bueno. Y mira, de verdad que hubo gente que todavía está en el cine que dijeron que Frida Kahlo era una señora ahí muy extraña, ¿verdad? Y entonces imagínate lo que siento, porque después pues conocí a Paul y le dije, Paul, vamos a hacer una película de Frida, y Paul dijo de inmediato sí, porque Paul también era un comunista y también era un hombre con una formación social fuertísima y un gran artista. Y entonces se hizo el guión y la película sin haber conocido el diario, porque en aquel entonces el diario no lo dejaban abrir. ¿No se había publicado todavía? No, no, Dolores Olmedo lo tenía y no lo había publicado hasta que después se hizo el facsímil. Entonces lo hicimos así como conociendo a la gente que todavía estaba viva, y basados en un libro que se llama Memoria y Razón de Diego Rivera, que escribió Lolo de la Torriente, una escritora cubana que vino a México a hacerle una entrevista a Diego, y le cayó muy bien a Frida porque era feíta. Y entonces Frida estaba harta de todas las modelos y las alemanas y las francesas que venían ahí a coquetearle a Diego. Y entonces ella dijo, esta Lolita, Lolo de la Corriente, ella. Y bueno, y ese libro son 2 volúmenes de la Memoria y Razón de Diego Rivera. Y basados en ese libro, pues fue que hicimos nuestra película, la cual, pues... Ahí está, Paul. Chingona. No, sigue siendo una película importante, y creo que cada vez va cobrando más peso, ¿no? Conforme el fenómeno de Frida ha crecido tanto. Ahora ya pues hay intereses comerciales, millonarios allá alrededor, pero a ti te tocó una época en la que pudiste incluso estar en la cama de Frida, o sea, realmente usar sus cosas, y yo sigo, ¿no?, trabajando con Frida. Es tremendo. Frida, no la has soltado, digamos. No, tengo un espectáculo que antes de la pandemia estábamos teniendo con mucho éxito, que se llama Cada Quien Su Frida. Y es un espectáculo musical y con los textos, solamente textos que Frida dijo, que están en cartas o en versos y que son verdaderamente gloriosos. Si no los han oído, se los recomiendo. ¿Y vas a hacer pronto tu espectáculo? ¿Lo vas a reponer pronto? Pues no, pronto creo que no. Es difícil porque somos una compañía con músicos y actores, actrices. Entonces, espero que... Ojalá, porque es un gran espectáculo. Y es una de las muchas mujeres mexicanas importantes que has trabajado cerca de ellas, que te has mimetizado de pronto. Pienso también, bueno, hablábamos de María Conesa, pero también Gertrudis Bocanegra, pero también Chayito Castellanos, que Sor Juana, que las imagino en un mundo sin tiempo, pues estarían todas contigo, con Chabela Vargas echándose unos mezcales y unos tequilas, celebrando la vida, porque al final uno va escogiendo también a esos grandes amigos o amigas, pero ya no que están presentes, sino los amigos fantasmales, ¿no? Sí, a mí ellas me acompañan en mis despertares angustiosos. Cuando tengo mucha angustia al despertar, repito El resplandor del ser, de Rosario Castellanos, y me saca de la angustia. Es un poema tan profundo, tan amoroso, que no, solo el silencio es sabio, pero yo estoy labrando como con 100 abejas un pequeño panal con mis palabras. Todo el día el zumbido del trabajo feliz va esparciendo en el aire el polvo de oro de un jardín lejano. En mí crece un rumor lento como en el árbol cuando madura un fruto. Todo lo que era tierra, oscuridad y peso, turbulencia de savia, ruido de hojas, va haciéndose sabor y redondez. Inminencia feliz de la palabra. ¡Ay, qué hermosura! Sí. Bueno, la voz de Rosario que sigue estremeciendo a todos los que la escuchamos, ¿no? Sí, sí. ¡Qué belleza! Sí, profundísima, maravillosa. Y tantas mujeres que está por descubrir, digamos, el cine. No, el cine, o sea, ahorita ya es femenino. Y eso, Velo, el Pita Amor. No, claro, Velo, claro, pero hay tantos personajes que quedan por descubrir. Mayoría de Bueno, y tú el año pasado te llevaste tu Ariel de Oro. Pero... Bueno, pero dijéramos por dirección, por fotografía, por... Sí, antes, Tatiana cuando Hueso, yo empecé el cine, había Matilde Landeta, Gloria Schuemann, había poquísimas mujeres en el cine detrás de la cámara. Hoy día nuestro cine es femenino. Claro. Y afortunadamente ya se nos está quitando los machines. Y se están contando esas historias también desde la mirada femenina, que vaya que cambia la cosa. Cuando, Marcela Fernández fue de las primeras. De las primeras. Sí. ¿No ¿Qué pasó? Bueno, pues no les digo que estamos en entrevista con Ofelia Medina. No, no. Y además, ¿cómo les voy a dar claveritas? Ustedes trabajan aquí, espérense a cobrar. Ah. ¿Qué onda, Sabi? Ni modo, Ganso, se intentó. ¿Por qué mejor? Miren, los invito a que pasemos a nuestra ofrenda, a rendir tributo a los que nos faltan y que siempre estarán con nosotros. Así que vengas, vente, Ofelia, vamos aquí a nuestra ofrenda. Vamos, vamos. Que bueno, ya estamos a unos días de nuestro Día de Muertos. Y vaya que este año, bueno, siempre hay unas pérdidas tremendas, pero pues mira, este año se nos fue Lourdes Grobet, que estuvo con nosotros en el programa aquí, queridísima, sentada hace unos meses, querida, entrañable, llena de proyectos. Carlos Martínez Rentería, gran editor, escritor, también muy joven. El maestro Eduardo Lizalde, el tigre, poeta, entrañable. Jorge Fons, un genio del cine. Un genio del cine y una persona buena, sensible, generoso, maravilloso. Gracias, maestro. Y todos. Bueno, Francisco Castro Leñero, David Huerta, el poeta, que también, mi queridísimo Gilberto Prado Galán, escritor, poeta, palindromista. Y este lo pusiste tú, ¿verdad, Sabi? Es Taylor Hawkins de los Foo Fighters. Ay, sí, es que soy bien fan. Sí. Tú lo pusiste, no te hagas. Yo también tengo... Es que es muy guapo. No, y también se nos fue muy joven. Pues para todos esas... Cristóbal Jodorowsky, que ya no está aquí, pero bueno, actor, protagonista de La Santa Sangre, y que tú conociste también de chiquito, muy chamacos. Bebé, sí. Pues que bueno, pues recordando aquí a nuestros difuntos y a todas esas personas entrañables que llevaremos siempre en el corazón, pues es tiempo de ir a otro musical. Vámonos con música, porque también la música nos recuerda la vida. Vamos con estas chicas súper ponqueadoras que desde el 2019 asaltan foros subterráneos con flores, dulces y muchos colores. Un aplauso para Las Pijamas. Me voy a momento, hasta con 20 segundos. Bueno, pues ya hemos llegado tristemente al final de este Me Canso Ganso, pero bueno, antes una preguntita nada más, porque yo sé que hay una parte del público que también te admira mucho por tu paso por la televisión y con personajes que yo recuerdo de niño, Vera Reyna, que es un personaje bien particular y que hasta la fecha también lo seguimos recordando, porque no era el estereotipo de la protagonista de una telenovela, era un personaje tremendo, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese paso y ese personaje en particular que te hizo tan popular en ese mundo de las telenovelas y de la televisión? Bueno, Rina, fue un trabajo que hicimos muy armónicamente y creo que eso se ve. Era un equipo de trabajo maravilloso y lo recuerdo con muchísimo cariño. Todavía tengo guardada en mi bodega de vestuario mi jorobita. La joroba. Sí. Y me encanta, me la pongo de vez en cuando me siento muy jorobada. Y te sale la voz del camellito, ¿no? Sí. Y sí, eran tiempos... Oye, paraba la ciudad, bueno, la gente dejaba de hacer cosas para ver la telenovela. Yo me acuerdo porque sí, bueno, mis abuelas que le decían, vamos a ver la comedia. Sí, no era la telenovela, era la comedia. Sí, yo decía, pues de comedia no tiene mucho, nadie se ríe y está bien densa la cosa, ¿verdad? No, pero sí tenía humor. Sí había. Tenía, sí. Bueno, pues qué maravilla poder hablar eso. Espero que podamos retomar esta charla más adelante y seguir, porque nos faltan muchos temas. Sí. Y además yo creo que hay mucho todavía por disfrutar de tu talento en el escenario. Ojalá. Y yo quisiera hablar de mi otro trabajo que no es en el escenario, mi trabajo por la niñez indígena de México, que ya tiene 30 años. Trabajamos en comunidades en Chiapas, en Guerrero, y que es mi vida va de un ensayo a la montaña, de una filmación, a una manifestación y, bueno, gracias a la vida estoy ahí y seguimos trabajando, y sí me encantaría que un día me vuelvas a invitar al Me Canso Ganso. A hablar justamente de todo ese trabajo y de todo lo que ha pasado con nuestras comunidades y de cuál es esa situación que a veces aquí en la ciudad como que somos un poco, como que no vemos luego lo que pasa ahí. Creo que deberíamos compenetrarnos más con esa realidad nuestra. Muchas gracias, Ofelia, por estar con nosotros. Mucho gusto, me gustó mucho tu programa, muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Las Pijamas por acompañarnos esta noche, a los músicos del Titanic, a todo el equipo de Canal 22, muchísimas gracias por esta oportunidad, Gancito, muchas gracias a Xavi también, nuestra nueva becaria, gracias por estar con nosotros, y bueno amigos, un placer, gracias de verdad, Ofelia, a ti, y nosotros pues nos vemos la próxima semana aquí en Me Canso Ganso. Adiós. Besitos. Miren, pues viene más grande. Es bonito. Pa 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 pa.